In your wickedness, you have broken the ancient commandments and crafted a bond with one of the light. Our laws are clear. They demand you be eternally imprisoned. As for the impure child, she must be kept from the path of the dark arts forever. Muy buenos a todos y a todas, bienvenidos a TriSP Gaming. Yo soy Naim SP y hoy vamos a empezar una nueva serie en el canal, Bayonetta. Como datos así generales de Bayonetta, decir que es un juego que salió en enero de 2010, fue para la anterior generación de consolas. Fue desarrollado por Platinum Games. El estudio pues está encabezado por Hideki Kamiya, que es el padre de los Devil May Cry, entre otros juegos. Y bueno, pues aunque salió para la anterior generación, llegó hace relativamente poco, a lo mejor dos o tres meses, a la retrocompatibilidad. Así que voy a aprovechar para jugarlo aquí en la One, que ya lo tenía comprado. Aunque bueno, lo dieron en los Game with Gold hace uno o dos meses también. Así que sin nada más que decir, vamos a disfrutar. Si se puede poner esto... Que no se podía poner en japonés, así que... En... inglés. Sí, nueva partida. Y es normal. Estuve jugando un poco ya para probar. Grabé dos vídeos, pero no me gustó cómo estaba grabando, así que voy a hacerlo por capítulos. En un universo de luz y tinieblas, donde la percepción es la realidad. Vamos a hacerlo por capítulos de... un capítulo del juego va a ser un capítulo de la serie. Para que sea más fácil seguirla. O sea, he jugado eso una hora y media, dos horas. Long since erased from the records of time, there once existed two European clans who served as overseers of history for the powers that be. The Umbra Witches, dwellers of the darkness, and the Lumen Sages, controllers of the light. The clans paid each other great respect, and their efforts to maintain the balance between them defended the just passage of time. Aquí no estoy leyendo más que golpeando. Estoy pagando porque no puedes morir, es una parte que no puedes morir, lo cual viene mejor leer que no intentar seguir el ritmo y ya está. Pero tal, no puedes morir, así que igual que te golpeen. Mejor leer. The once harmonious clans fell into disagreement and stoked the flames of hatred against each other, resulting in an era of strife. The conflict between the Umbra and the Lumen threw all of Europe into a chaotic loop of battle, ambush, assassination, and casualty. It was truly a gruesome war. Despite the tremendous radiance of God shining upon them, the Lumen Sages were gradually weakened by the assault of the secretive dark witches. O sea, que empezó la guerra y iban ganando los sabios. Thank you.
poderes. Their victory was short-lived. Fearing the witch's dark abilities, humans began to condemn. Y ahí comenzaron las cartas de brujas. They launched the witch hunts, rounding up the battle-weary witches with little resistance and subjugating those who wished to continue the struggle. Human faith in the miracles of their god pushed the witch hunts further, and soon the Umbra witches, keepers of the darkness, were extinguished from the earth. All but one. A todas, menos a una. ¿Cuál será? Uy, no lo sé. En la actualidad. Supuestamente eso, como hemos visto antes, era a lo mejor hace 150 años, 200 años, supongo, cuando ocurrieron la caza de brujas en Europa y en América. Creo que fue por el 1800 y pico. Se han acuchillado. Se están matando. Y ascienden como ángeles. Se transforman en ángeles. Se supone que serían sabios de Lumen ascendiendo. No voy a guardarlo porque es tontería. Prólogo. El vestíbulo. Desarrollado por Team Little Angels, Platinum Games. Yuji Shimomura. Productor Yusuki Hashimoto. Con la dirección de Hideki Kamiya. ¿Cómo no? It looks like Humpty Dumpty's taking his last fall. Even Eggman the Destroyer gets scrambled in the end, right? You know, I still don't get why the hell you drag me out here for these things. I just drop off the merchandise. Hey, bet you can't guess what today is. Reading the good Lord's book ain't gonna do much. People been waiting for this asshole to get whacked for ages. Pretty. Hell, look around. There's no love lost for Humpty Dumpty. But you gotta keep the outfit happy. We don't take care of him, they take care of us. And I prefer my shoes made out of rubber, not concrete. But hey, it's that kind of town. Without good-hearted souls like us to put these bastards 6 feet under, where'd society be? Of course, the pay's not bad either. Joder. Jesus, you really get into this shit, don't you? If it were me, I'd be praying he ends up barbecue. Or at least sunny side up. You can keep praying, but the only way this guy's meeting the Lord is if God's hungry for breakfast. ¿Cómo suda de su culo, eh? Speaking of hungry, we done here? My kids are baking me a birthday cake tonight. Cute little fuckers, I tell you what. Well then, adios. Adios.
to here for this douchebag? I hate this damn light. I can't see a thing. Oh, but they're there, ain't they? You hearing me? You can see them, can't you? I see them. They are instruments of God, descending upon his heavenly rays to earth. Oh my God! Dear Lord, grant us guidance and keep safe the souls of our loved ones for all eternity. El modelado de Bayonetta, para ser un juego que tiene ya 10 años, lo que es un Bayonetta en sí, me sorprende bastante. Tercera esfera. Esfera. Affinity. Ángeles. Con lo bonito que era todo. Nada preparado, eh. Se ve todo súper aleatorio. Tampoco es fácil. ¿Cómo activar los gatillos? No entiendo cómo activar los gatillos con las piernas. Cuando las tiene enganchadas en los zapatos, no sé cómo disparar. Digamos que es... yo qué sé, con magia, tal vez. Supongo. ¡Guns!
Hay por el fondo algo, no, no lo he leído, yo no sé qué. Este primer vídeo es una ida de olla. En plan, mostrando que los ángeles son una mierda, eh. A menos los de nivel bajo, son pura mierda. Aquí el tutorial. Patada, con la I patada, con la B. No, con la I puñetazo, con la B patada. Y estos son los combos, que ya compraremos más. Y aprendimos a usarlos. Ahora esquivar. Que es el tiempo brujo, que es lo más importante del juego. Ahí. Hay que practicar aquí, es tontería. Es el, cuando estás en el juego, es pillar el punto a lo que están los enemigos a atacar y demás. Así. Tiempo brujo. Los enemigos se moverán a cámara lenta por un determinado periodo de tiempo. Halo. Un metal extraño obtenido de la coraza de un ángel. Se usa como moneda de cambio en Inferno. ¡Ay! ¡Mierda! Pensaba que iba a darle, pero con el... Pero... ¡Ahí! ¡Pum! ¡Ay, pero está! ¡Ah, le vamos a atacar! ¡Ay, me esquiva, perdón! ¡Ay! ¡Ay, primer combo, joder! Qué mal. Ay. Si vamos a atacar, mantenemos el botón, pues disparamos. Y ahora clímax balístico. Gira el stick para hacer un ataque especial. Y entonces disparamos. Y si mantenemos, pues podemos seguir disparando. Así. Hacemos así. Y vale, esto viene muy bien para matar a los pequeñajos. A los grandes no merece la pena, a los grandes es mejor hacer combos. ¡Ay! ¡Fuck! ¡Ay! Se va a hacer el aire, no lo sabía. Es lo que es el gameplay, es
me gusta muchísimo, me encanta los juegos que hacen Platinum Games, las peleas y demás me encantan, se me hace muy cómodo jugarlo, me gusta muchísimo. Es como cuando también con Dave McRae, a mí me gusta mucho lo que hace Ninja Theory con los hack and slash. O sea, hacen hack and slash muy buenos, Platinum Games. La jugabilidad es buenísima. Él pregunta quién lo ha hecho porque él no los ve. O sea, él, el humano no ve a Jinetta ni a nadie. ¿En serio? Ah, pensaba que iba a morirse, tío. Vale. Ahora. De plata, vaya pedazo de mierda. Vaya pedazo de mierda. Pero bueno, me han pegado mucho. Y el combo no ha sido bueno, el combo. Funciona. About this little thing you've been looking into for me, Enzo. Let's have a quick chat. See? This is why I told you I was going home. I just got held up in the air by some invisible thing. Él no lo ve. Cuando está luchando contra los ángeles, a los ángeles no lo ven las personas normales. Igual que a ella tampoco la ven cuando se mete en ese pavo de lucha contra ellos. Catch you later, Bayonetta. Something tells me you're gonna need a rush on our special project before the shit hits the fan. Wait, Rodan. What about Eggman? Such a popular chap. I bet they hate him down there as much as you did when he was up here. We just need to make sure he won't come crawling back when they kick him out. Nothing a flower bed can't fix. Fill her up. Hala, acabar. You heard the man. Finish up in 5 minutes or you're walking home to your cake and candles. What? Don't you leave me here! Pobre Enzo. No sé cómo está, chulo. Oh, what a day! I'm screwed! It's gonna take every cent I earned on this charade to pay for the damage. I tell you what, if I could see them bastards that did this to my car, forget about it. Ha sido ella, así que ha sido ella. The road. Pay attention. How can you be so calm? You're still getting screwed in all this too. Of all the low-life scum in too deep in this town, I've never seen one get wrapped up in a fight with God's messengers. Dressed like a nun too. When you end up in the afterlife, that's not going to be pretty. I can't help it if I like the little outfits. The toys are nice. Hey, 20 years ago, you woke up stuck in a casket at the bottom of a lake. All you can remember se cae el coche a pedazos. Now you're stuck
because you gotta sacrifice our halo-wearing friends every day or they'll drag your ass back down to hell. I know, I thought I got screwed, but being forced to slap around the Divine for a living? It's really getting screwed. If I needed a biographer, you wouldn't be my first choice. I see to the funeral. You get me the information I asked for. That was our deal. Sí, el modelado es que de la Bayonetta cuando se acerca me sorprende. Me sorprende que para tener 10 años, no sé. The info I got is good. It's gonna get you close to finding the other stone in the pair and figuring out some of that lost past of yours. I swear. After jewels instead of cash, just like a girl. Jesus, can't you take a joke? Enzo, someone's given you a present. Too bad. I can't stand bugs. What the fuck? Eso es imposible porque ahí... hay edificios detrás, con lo cual, ¿de dónde sale el avión? Pero bueno, cosas del cine, digamos. Faltan los pum, paf, puf, chaf. Creo que dependiendo de dónde esté el enemigo cuando hagamos la tortura o en su posición relativa a nosotros, eso hace que sea un ataque de tortura u otro. Casi pura platino puro, joder. Mejor combo ha faltado. Esto le faltan los selfies. Aquí en estas escenas. Mirando la cámara en plan. ¿Sabes?
sin salto. Te apuñaló en el corazón. The Gates of Hell. Las puertas del infierno. Sure know how to get attention. Even perk the ears of the hotheads down home. You don't say. It's getting harder and harder to tell the worlds apart. Human world. Inferno. Paradiso. Who can tell the difference? Even harder with Purgatorio in the middle. Fight long enough in there and you'll really lose sight. Why the sudden interest in metaphysics? It's a balance, right? Even if some of them like messing around with the humans, we've all got a stake in the status quo. But people keep fucking around like this, the Book of Revelations is gonna look like Mother Goose. Heaven and hell are gonna go straight for each other's throats. Paradiso Inferno. Heaven and hell can tear each other to pieces for all I care. I've got my own problems to worry about. Something's up. Everything was a bit too bracing. And Enzo's tip makes the timing too perfect. This reeks of a setup. Someone in one of those lost memories calling you out. Es una cosa que no entiendo. ¿Por qué lo llaman paraíso? Porque en inglés dicen heaven. I got a little present for you. ¿No será paraíso? ¿O cielo? ¿El cielo y el infierno? No sé. Built from an alloy the devil himself would kill to get his hands on. Don't break these, because they're one of a kind. Cada uno tiene una gema de un color. Calling me out. I don't go in for strange offers. Then again, I'm getting a little tired of these weaklings they keep throwing at me. Maybe I should aim for something a bit more high class. Pounding them down tonight, baby. Not to butt into your affairs, but I'm pretty sure you got somewhere better to be. The guys you're up against aren't the type to wait for you to finish a round. Y se fue. Enzo, her drinks are going on your tab, buddy. Pobrecillo. You deadbeat motherfucker. Y él está ahí sin hacer nada, durmiendo. Prólogo. El vestíbulo. Bueno, oro, ¿verdad? Ah, me recibo mucho daño. Qué mal. Pues ya está. 5 minutos de partida, 5 minutos jugados, 30 minutos de vídeo, ¿sabes? En esta primera partida hay un pantalla y un montón de escena. A ver. ¿Cómo jugar al ataque angelical? Apunta y dispara a los ángeles objetivo para acumular puntos en este emocionante juego de puntería. Por cada bala arcade de la que dispongas, podrás disparar 3 veces por partida. Ganarás puntos de bonificación si disparas a objetivos múltiples o les das a puntos vitales. En puntos vitales. Si consigues la máxima puntuación de este juego, recibirás una recompensa divina.
desarrollado y distribuido por las calenturientas mentes de tus amigos de Platinum Games. ¿En serio? Madre mía, el control no es muy para allá, ¿eh? Cámbiamelo a dinero. Y aquí está el final del primer capítulo. Del prólogo. Y aquí empieza esto sirve para entrar al siguiente capítulo, así que vamos a guardarlo y vamos a dejar el vídeo por aquí. Porque aquí están los vídeos que guardé, lo que guardé que jugué eso, una hora y pico y tal. Probando. Lo voy a hacer es borrarlos. Fíjate, aquí conseguí mejor puntuación que la anterior vez que jugué, que ahora. Borrar. Y borrar. Pues vamos a dejarlo ya. Así un capítulo por vídeo. Y así todo mucho más fácil de organizar y demás. Pues nada. Muchas gracias por el vídeo y espero que os guste esta nueva serie. Como a mí me gusta jugarlo porque es un juego que me encantó. Cuando salió me lo pasé entero prácticamente. O sea, me conseguí todos los secretos. Y aquí vamos a darle otra vuelta con la retrocompatibilidad. Pues nada. Muchas gracias por el vídeo, espero que os esté gustando y nos vemos en futuros vídeos. Venga, mañana más y mejor.